El día de hoy te voy a enseñar cómo germinar la lenteja y hacer una deliciosa ensalada con germen de lenteja. Hola, estoy súper emocionada porque hoy te voy a enseñar cómo germinar tus lentejas. Este es un súper alimento y la verdad es que es muy sencillo hacerlo. Entonces, lo que vas a necesitar son 3 cucharadas de lentejas ya lavadas, o sea que estén un poco hidratadas. Vas a necesitar un colador y un bowl. Le vas a agregar agua al bowl de forma que rocíe el colador con agua, porque de eso va a depender que las lentejas empiecen a germinar. Entonces, si tú notas, mi bowl está casi a la mitad, de forma que si yo pongo el colador, permea un poco el agua. Entonces, le vamos a poner nuestras lentejas. Esparcimos la lenteja de forma que quede perfectamente bien separada una de otra lenteja. Y lo vamos a dejar tal cual reposar durante 5 días. Es importante taparlo, dejarlo orear de repente en las tardes, dejarlo tapado toda la noche y orear en las mañanas y en la tarde. Y todos los días vas a rociarle un poco de agua a tu lenteja. Entonces, de esa forma ya vas a tener germinada tu lenteja entre 4 y 8 días. Depende mucho del clima y también depende mucho de la temporada. Te presumo la mía para que veas qué hermosa. Esta tiene 5 días. 5 días la dejé remojando así en el bowl, en agua. La estaba yo echando spray constantemente todos los días. En la mañana la dejaba que le diera un poco el sol y en la noche siempre la cubrí con esta tapadera. Y bueno, ahora te quiero enseñar cómo hacer una ensalada, ya que todo este germen tiene muchísimas propiedades. Estás comiendo la lenteja en su máximo esplendor. Los germinados son alimentos vivos y frescos con grandes cantidades de enzimas, minerales, oligoelementos y vitaminas. También contienen hormonas que te ayudan a mejorar tus estados de ánimo y combatir la depresión y hasta el Alzheimer. Los germinados incluso contienen muchísimas proteínas y te ayuda a depurar el intestino. Tienen efectos desintoxicantes. Todas las plantas en su proceso de germinación, o sea, de nacimiento y transformación, poseen un gran poder regenerativo y revitalizante. Te ayudan a conservar la salud, la juventud, ya que revitalizan y regeneran tus células. Así que no dejes de consumir germinados. Siendo un proceso tan fácil y práctico, puedes llevarlo a cabo de una forma muy fácil en tu hogar. Entonces, pues no te olvides que esto es una maravillosa fuente de proteínas. Esto es muy importante desinfectarlo para que no te vaya a dar ninguna bacteria. Aunque haya sido de forma casera, esto desarrolla muchas veces bacteria conforme va creciendo. Entonces, es muy importante que las vayas a desinfectar y que vayas a lavar tanto la raíz como el germen de lenteja. Una vez ya que hayas desinfectado y lavado, tu germen de lenteja ya está listo para comer. Y bueno, yo nada más ahorita para hacer algo sencillo, elegí una cama de lechugas con jitomate y le voy a agregar la mitad de la porción de mi germen. La otra mitad la voy a guardar. ¿Por qué? Porque puedes decorar todos tus alimentos, tus guisados, con un poco de germen de lenteja. Y aparte de que sabe deliciosa, de verdad le va a agregar muchos nutrientes a tus alimentos. Sabe espectacular. Entonces, pues bueno, yo a esta ensalada le voy a agregar una vinagreta de mostaza con limón, sal y un poquito de shallot. Y bueno, no sé si te gusta el tamari. El tamari es como la soya, pero tiene menos sodio. Y la lenteja sabe deliciosa con un poco de tamari. Entonces, si quieres, a la hora ya de ingerir tu lenteja, puedes agregarle un poquito de tamari o un poquito de sal y ya está lista tu ensalada. Lo revolvemos bastante bien. En este caso yo siento que le puedo agregar un poco más de lenteja, una cucharadita de tamari y vas a ver
¡Qué espectacular ensalada! Lo puedes combinar con acelgas, espinaca, kale, pepino, aguacate, agregarlo a tus favoritos guisados y así de sencillo, de práctico. Tienes una ensalada nutritiva, saludable, deliciosa, llena de nutrientes, vitaminas, propiedades. Entonces, ahora sí, a disfrutar. Espero que te animes a hacer tu germinado de lenteja. Es súper fácil. Entre 4 y 6 días vas a tener un súper alimento en tu casa, lleno de fibra, proteínas, vitaminas, minerales. Y todo esto va a ser una fuente energética para tu cuerpo. Ojalá que te haya gustado esta cápsula. Si te gustó, dale like. No te olvides de suscribirte a mi canal y de tocar la campanita para recibir notificaciones. Baja la aplicación de Ser Tú, ahí encontrarás muchísimas herramientas de meditación, yoga, cocina y nutrición. Y también sígueme en mis redes sociales, Instagram y Face. Muchas gracias. Espero que te haya gustado con todo mi cariño, como siempre, para ti. Nos vemos pronto.